Muy buenas noches, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar otro avance de nueva temporada llamado, no me sé aún el nombre, ¿vale? Pero es Hoshikoshu Richard Shee no Natsu Kante. Misterio, suspense, que ahora nos sean con joyas. Yo en plan de, bueno, no está mal, dije. A mí el misterio me encanta, el género de misterio me encanta. Suspense, bueno, depende qué suspense. Porque hay suspensos que son que te dan miedo y otros suspensos que son de intriga. No es lo mismo. Pero en fin. Que me encantó. Y dije, no será ya hoy. Le digo, veo, hombre, no será ya hoy. No será ya hoy, ¿verdad? A ver, como sabéis, a mí ya hoy el anime no me gusta. La vida real, todo lo que quieras. El anime no me gusta. No me gusta la mayoría. Porque hay algunos que son muy caquitas. Hay otros que sí vale la pena ver, otros ya hoy, que sí se merecen ver la pena ver. Pero otros dices, menuda pedazo de. En este caso no es ya hoy. Tiene cero ya hoy, ya lo he visto. Todos los que he estado viendo ponían, tiene cero ya hoy, tiene cero ya hoy. Están diciendo la gente en los comentarios, tiene cero ya hoy. Y yo, bueno, vale, me fío. Si me da la sorpresa de Given, tampoco me importaría mucho. Porque en Given, por ejemplo, en Given está bien contada la historia. Está bien contada. Si aquí se convierte en yaoi, es por ahora va bien contar la historia. De si se enamoraría. No lo diría mal. Pero entonces, ¿cómo empieza? Bueno, el prota tiene waifu y que le gustan los minerales. Así que es descartado ya el yaoi. En fin. Vamos a presentar a los personajes, ¿no? Bastante bien, la verdad. Me gustó eso de cómo nos cuentan historias a través de gemas, de joyas. Me encantó. Richard, ¿vale? No sé el nombre, pero es Richard, ¿vale? Es Richard. Genial. Un joyero experto con clientes de todo el mundo. Una joya viviente. Una belleza simplemente hermosa que trasciende el género. Multilingüe, es que es multilingüe, de verdad, sabe árabe, sabe chino, sabe francés, sabe italiano, sabe no sé qué más idiomas sabía un montón este hombre. Multilingüe que habla japonés, multilingüe, o sea, que habla japonés con más fluidez que el japonés. Que habla japonés con más fluidez que un japonés. Imitando a la justicia a un trabajo de medio. Imitando a ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se decía justicia en inglés? Digo, en inglés en japonés. Seiji. Mirando a Seiji. Con trabajo de medio tiempo al abrir la joyería Jewelry Stranger en Ginza. Un extremista real té con leche. Le gustan los dulces, pero mazo este men. Seiji-kun. En ese momento dije, ¿conoces a Seisaki-san? Es de Babylon. No lo he visto al final. No me digáis spoiler ni nada. No he visto aún Babylon. No lo he visto aún. No me digáis spoiler. No quiero saber cómo acaba aún. No lo quiero saber. Así que no me digáis. A ver, seguí. Un estudiante universitario masculino sólido que aspira a ser un funcionario público. Como su nombre lo indica, las personas tienen un sentido más fuerte de la justicia. Comienza a trabajar a tiempo parcial en Jewelry Stranger, después de pedirle a Richard que identificara las joyas de su abuela, que fue el primer capítulo. Aunque tiene una personalidad brillante y recta, a veces escapa, se le escapa. Puede hacer todas las tareas del hogar y se especializa en pudding. ¡Pudding! ¡Pudding! Solo se presenta a los dos, pues preferiría que se presentase a la amiga también. Pero vale, yo no soy aquí quien para juzgar. Vale, se acaba de silenciar. A ver, episodio número 4. Un momento, nariz de nuevo. Voy a comprobarlo. Bien, vale, está bien. Digo, no va a ser que no lo haya dado. Episodio número 4, lucha contra el granate. Yamamoto que vino. Dios, me escucho peor ahora. Yamamoto que vino a la tienda para ver el anillo de compromiso. Estaba buscando granate. Masayoshi siente bien por Yamamoto. Que elige el granate en lugar de los diamantes clásicos. Eso está bien. Nunca hay que coger un diamante, un anillo de diamante, ¿sabes? Hay más joyas.
No soy el diamante. Sin embargo, cuando regresó a la tienda, dijo que provocaría a Richard, diciendo: la belleza es buena. Richard desentraña suavemente los pensamientos que se han quedado en el corazón de Yamamoto. A ver. Entonces, sabemos que Saiki, su padre, se abandonó a su madre y a él, porque en el caso anterior era de un niño que su padre no hacía caso y nada. En fin, era un caso de un gato, ¿vale? Que supuestamente su gato se había ido o lo había vendido su padre, no sé. Y era que su mujer estaba embarazada y que los gatos tienen, no creo que se llama enfermedad, pero tienen un virus que contagia a las embarazadas. Así que se ha llevado a una amiga y ya. El capítulo número 2 fue Yuri. Fue Yuri porque básicamente una chica, un señor, un empleado de su oficina pidió compromiso a ella y supuestamente a ella le gustaban los buenos tijeratos, pero ella no lo sabía. Todo el mundo lo sabía menos ella. O ella misma inconscientemente lo sabía, pero en verdad no lo sabía. Y en plan de... A ver. Está bien, ¿vale? Está bien que lo hagas. Está bien, se marcha. Y es que ella decía que no, pues no había decir. Hasta luego, ¿sabes? Le dice que no importa, no pasa nada. Lo importante es tener una vida feliz y seguir lo que a ti te gusta. O algo así, creo que lo dijo, no me acuerdo muy bien. Que también lo digo, está bastante bien. Si te gustan las tijeras, no hay problema. Es que nadie te va a juzgar por eso. Si te gusta meter trabucos a un hombre, y ese hombre también le gusta, tampoco hay problema. Es que, no, no sé, ¿vale? Lo típico de que la mentalidad antigua que te dice, si te gusta el chico, si tienes un chico, te quiere que guste a la chica. Si eres una chica, te quiere que guste a un chico. No tiene que ser porque así. Ya lo hemos visto a lo largo de los años, pero todavía esa mentalidad ahí sigue. De que si eres chico, te quiere que guste a la chica. Si eres una chica, te quiere que guste a un chico. Obligatoriamente, ¿vale? Como si no tuvieras alternativa. En fin. Vale, aquí vamos, aquí a Richard. Bueno, Richard nunca ha expresado una cara que digas jajaja ja, ja, de felicidad, ¿sabes? Bueno, seguimos serio. Aquí vamos aquí a una chica con un anillo. ¿De esmeralda? Puede ser. A ver, un momento. Parece una bolita. Sí, más bien que un anillo, una joya. O sea, como esmeralda, parece. Bueno, aquí esto, es exactamente eso. Es un diamante, es una Chaos Emerald. De hecho, esmeralda, ¿no? ¿Dijo esmeralda? No, esmeralda no dijo. Dijo granate, vale. Aquí vemos al amigo de Seiji, que este men, pues. Quiero la cita. Seiji, ¿dónde está la cita con la otra? Que ibas ahí a no sé qué terminales. Ya tienes su número. Te apellido salir. No ha sido tú, pero lo ha hecho ella. ¿Dónde está? Maldita sea. Aquí está quedando con Richard a comer. Ay, que me da hipo. Seiji, ¿dónde está la waifu? Maldita sea, que es waifu encima. Ah, es que waifu. ¿Y la voz? No tiene más, vale, esa es. Vale, ambiente. Pues lo haremos mientras hablamos. Vale, vamos, aquí una señora que está llorando. No será el primer capítulo, ¿no? No, 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 porque se cortó el pelo. Está llorando delante de Richard y de Seiji. Aquí vemos que está hablando. Ha ido al local, donde está la joyería. Va a hablar con Richard. Y vemos aquí a Seiji dialogando con ella. De que ella puede. Le enseña el diamante. Diamante del. Bueno, que sea, la esmeralda. La esmeralda. Vale, un momento. Volvamos atrás aquí. Vamos a explicar una historia de lo que viene siendo el zafiro. El granate, perdón. Me voy a explicar una historia de eso. Me encanta, o sea, me encanta que como con una joya, cómo te metan en una historia, lo metan en una historia y lo relacionen con el caso. Me encanta, o sea, es básicamente nice. Y ya veremos cómo se desarrolla. A mí me está gustando este anime. Los dos capítulos se pasaron así, de investigación. Es que me encanta el misterio, me encanta. Es como uno de mis géneros. Aparte del de Idols. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. その瞳に吸い込まれ